este es su programa, el programa de Catar Vía, el programa que hacemos todas las semanas y les ofrecemos todos los acontecimientos que ocurren en nuestro pueblo. Estas últimas semanas hemos estado ofreciéndoles pues, reportajes de las fiestas de San Juan, ya que estamos en plena fiesta, se están acabando, pero bueno, todavía las estamos aprovechando. También estamos aprovechando ya el calorcito, el calor que ya lo tenemos encima, ya se nota porque, bueno, porque estamos ya pues, a punto de irnos todos a las playas, a la montaña, y irnos de vacaciones. Pero bueno, nos quedan todavía, concretamente con este, dos programas. Este va a ser el penúltimo programa de esta temporada de Catral al Día. Y en este programa queremos invitar a una persona querida por todos, concretamente a José María Llopis, presidente de la Sociedad Musical La Constancia. Lo vamos a tener ahora mismo, justamente lo que tarda estos anuncios. Ya estamos con José María Llopis. Hola, muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Tiene muchas cosas que comentaros, ¿no? Bueno, alguna cosa que comentar. Están aconteciendo muchas cosas, ¿no? Efectivamente. En la banda de música. La banda de música y en la sociedad también. Pues nada, pues coméntanos qué tal el año. Pues mira, el año muy bien. Como sabéis, y casi calculo que todo el pueblo sabrá, que bueno, nos presentamos en el certamen de Torrevieja, en el certamen provincial, ganamos en segunda categoría, y eso nos da derecho a varias cuestiones. Una de ellas es ir al certamen de toda la provincia autónoma, o sea, de todo lo que es la autonomía valenciana, que se celebra en Chete, en el cual nos enfrentaremos con dos bandas de música más, que una es valenciana y la otra es de Castellón. Iremos en segunda categoría y, en fin, pues eso será el 21 de octubre. Ya más adelante ya hablaremos de ese tema porque eso es un poco... Cuando volvamos de vacaciones, ¿no? Efectivamente, cuando volvamos de vacaciones. Y lo más inminente es que gracias a haber ganado el certamen de Torrevieja vamos a dar un concierto en la Explanada de Alicante y mediante el 14 de julio. Entonces era para también desde aquí hacer un poco de llamamiento a la gente, a todo aquel que quiera venir a acompañarnos, que haya a disposición dos autobuses y medio, casi tres autobuses, gratis, para que la gente se venga a acompañar a la banda de música de Catral, a la Explanada de Alicante, y en fin, daremos un concierto que tenemos derecho gracias a haber ganado el certamen en Torrevieja. Y entonces era un poco comentar eso. La salida será desde la música, es sábado por la tarde. En principio la hora de salida está puesta a las 5:30, si no me equivoco, y es gratis, completamente. Un viaje a Alicante, pues acompañar a la banda de música, disfrutar un poco con la banda de música y bueno, una tarde de sábado cubierta. El 14 de julio. 14 de julio. 14 de julio. Efectivamente, por la tarde, en la Explanada. Y nada, y aprovechando ya que me das esta oportunidad, este año por problemas ajenos a la sociedad, no pude... Todos los años la Sociedad Unión Musical en el programa de fiestas normalmente siempre hacen una referencia de todo lo que ha acontecido durante el año y demás. Este año, bueno, pues por un fallo que se cometió no se pudo decir nada, y entonces un poco por explicarle a la gente lo que, conforme ha funcionado la sociedad, conforme está funcionando la Escuela de Música, en fin, si no te importa y que dé un poco de información sobre todo este tipo de cuestiones. Adelante. Pues bueno, desde principio de año se han hecho varias actuaciones, han habido grupos de cámara, se han hecho conciertos de solistas, se han hecho, bueno, como suele ser habitual, mucho, y se hizo el certamen de Torrevieja, como te comentaba anteriormente. Aparte de eso, en el concurso comarcal tuvimos varios primeros premios. Tuvimos también segundos premios, en fin, hubo un poco de todo. Este año se va a celebrar el local, se va a celebrar aquí en Catral, se va a celebrar el día, o sea, este próximo domingo, no al siguiente, creo que es 7, puede ser 6, 7, 8, se van a celebrar las pruebas de aquí en Catral, en la Casa de Cultura. Lógicamente, todo aquel que quiera asistir, pondremos también algún tipo de información con el fin de que la gente que quiera asistir. Y en principio, pues eso, se está funcionando muy bien, la Escuela de Música ha funcionado muy bien, y sobre todo, este año ha sido un año un poco no, muy bueno, en el sentido de que tenemos muy buenos músicos en Catral, no solo como solistas,
sino como grupos y sobre todo como banda de música, porque gracias a eso ganamos el certamen, se trabaja muchísimo. Y por poner algunos casos, pues tengo ahora mismo la gran suerte de poder decir que Pedro Ruiz, saxofonista, aprobó las oposiciones en la banda municipal de Santander. Y está en Santander ya tocando y es un orgullo para nosotros. La gente se está haciendo profesional, ¿no? Efectivamente. Por un lado es una lástima porque no tienes todos los días aquí los ensayos ni poder darle clases a los chiquillos como estaba dando, pero por otro lado es una satisfacción muy grande que gracias a todo el trabajo de toda la sociedad y de todo lo que está alrededor de ella, pues se está dando muy buenos frutos. Hace 4 o 5 días también se presentaron a las pruebas de la Orquesta de Jóvenes de Murcia, se presentaron varios músicos y entre ellos uno, que es Alejandro Ortuño, ha conseguido plaza en la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de Murcia. Es un caso raro, porque normalmente en esa orquesta todos los chavales que hay están haciendo grado superior y este chico todavía está en grado medio, tiene 15 años ahora o va a cumplir 16, por lo cual es doble orgullo, porque un chaval tan joven y que tenga una proyección tan grande con ese tipo de cosas. Tenemos otro trombonista, que es Carlos, que está en la Jorba, en la Orquesta de Jóvenes de Valencia. También puede hacer posiciones y también entró. Tenemos otro trombonista que ha conseguido con quizás uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores trombonistas del mundo, que está en Rotterdam y ha conseguido plaza en su conservatorio para poder dar clases directamente con él. Solamente habían 3 plazas y una de ellas se la quedó el chaval. Es una maravilla. Y aparte, pues bueno, ya si queremos algo más de logros y tal, pues tenemos un director que está dirigiendo ahora mismo en Granada, está dirigiendo en Murcia, en fin, nos estamos moviendo mucho y en fin, lo único que nos falta por conseguir es un poco más de ayuda, que esperemos que con este nuevo ayuntamiento, parece que la situación puede estar bastante mejor, y a ver si pudiéramos conseguir un poquito de ayuda, no solo en plan económico, no sobre la sociedad, como sociedad no, pero la escuela de música sí necesita, porque la escuela de música es la base de todo. O sea, todo está montado para la escuela de música. La escuela de música ahora mismo tenemos 120 alumnos, con 16 profesores titulados, de los cuales creo que son 6 o 7 son hijos de aquí de Catar. Y gente de aquí de Catar que está dando clase en la escuela de música oficial de la Constancia. Entonces, pues, no solo es el hecho económico, es el hecho de que, por ejemplo, nosotros ahora hemos tenido que hacer, bueno, se hizo hace varios años atrás, un gasto bastante fuerte en cuanto a adecuación de aulas, a varias cosas de ese tipo, y sobre todo, si hay una cosa importantísima que desde aquí lanzo la idea y que alguien del ayuntamiento, que no son los únicos que pueden hacerlo, lo recojan, necesitamos un auditorio. Necesitamos imprescindiblemente un auditorio porque, gracias a Dios, la banda de música tiene una proyección muy grande. Los chavales que están saliendo de la banda de música de Catral, donde quiera que van, son de la banda de música de Catral y de la escuela de música de Catral. Y dejan bien el nombre de Catral. Dejan muy bien el nombre de Catral. Y eso creo que es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante en el pueblo y es una cosa muy importante sobre todo porque les estamos dando un futuro. Y les estamos poniendo un camino en el cual siempre es muy interesante porque todo lo que está pasado en la cultura y todo lo que rodea la cultura siempre es una cosa muy importante, que el nombre de un pueblo salga porque sus músicos están repartidos por media España, como nos pasa ahora mismo, por ejemplo. No, y lo que veo que, bueno, que también hay un futuro profesional, que eso también es importante. Por supuesto. Que parece ser que, bueno, que la música, el que hace, o estudia música, o cualquier músico, es como un futuro muy cierto, ¿no? Pero se ve que... Hoy sí. Que parece que, oye, que hay salidas, ¿no? Hay salidas. Hay muchas salidas, y sobre todo, hombre, nosotros aquí tenemos una gran suerte de que todos los músicos que, por ejemplo, este año creo que son 5 o 6 los que van a terminar el grado superior, bueno, son... Aunque ellos después me van a decir que soy un alcahuete y tal, pero bueno, yo lo tengo que decir, son fenómenos. Son gente que estudia muchísimo, no tiene horas para estudiar, o sea, lo mismo te levantas un día a las 8 de la mañana y están allí estudiando, y te vuelves a las 3 de la mañana y siguen estando allí. Las puertas de la sociedad siempre están abiertas para que ellos estudien, se les da las máximas facilidades posibles, porque pensamos que la grandeza que tienen las bandas de música, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que son, digamos, las más famosas, es precisamente la cantidad de profesionales que tienen. Y todo eso, la base es la escuela de música. No hay otra cosa. O sea, todo lo demás, en cuanto a conciertos o que hagamos comidas o que tal, todo eso está muy bien. Pero la escuela de música es la base primordial de todo. Hay más proyectos. Lo que pasa es que, bueno, son proyectos un poco a largo plazo y un poco a la hora de tener que hablarlo con sobre todo con el ayuntamiento, porque es la única entidad local que puede, digamos, tener riñones para poder mantener una cosa de ese tipo. Pero
con la cantidad de músicos que está saliendo de la banda de la Escuela de Música de Catral, queremos intentar conseguir grado medio, poder hacer grado medio aquí en la Sociedad de Música. Es largo, muy cansado, muchos papeles, mucho dinero, pero creo que podemos llegar a conseguirlo gracias a la cantidad de gente que está saliendo ahora mismo de la banda de música. Con, por ejemplo, Pedro terminó su carrera, el que está ahora en Santander, terminó su carrera con matriculador. Ahora mismo tenemos otro saxofonista, que es Jesús, que va para matrícula de honor. Y claro, eso es un ejemplo para los chavales que están ahora empezando y para la gente que está al lado de ellos, y porque ellos están dando clase con esta gente. Es un ejemplo muy bueno. Aparte, pues allí no se les va a enseñar ninguna cosa rara, ni extraña, ni solo música, música, música. Y sobre todo, no solo es el hecho de la música, sino el hecho también de estar en un grupo, lo cual hace que las individualidades queden un poco aparte y estés siempre en el grupo. Se consiguen muchas cosas con la música. Y se están consiguiendo, gracias a Dios, muchas cosas con la música. Todo gracias a que el socio no pone pegas absolutamente a nada. Vamos, muy bien. La verdad es que muy bien. No tengo queja de ningún tipo absolutamente para nada. Pues nada, y coméntanos qué hay este sábado. Bueno, este sábado tenemos un concierto de los más tradicionales que hay en Catral, si no el más, quizás sí, por la gran cantidad de público que acude, es al aire libre. Es un concierto, bueno, divertido, serio, lo tiene todo. Es un concierto que normalmente se denomina el concierto de la banderita, porque la última obra que se toca es precisamente el pasado de las Cosarias, que es lo de la banderita, y una vez que la gente ya oye los primeros compases de la banderita, ya se pone de pie y, en fin, y empiezan a aplaudir, ¿no? Empiezan a aplaudir. Es un poco, haciendo una comparación muy un poco rara, pero bueno, cuando se oyen los primeros compases de la marcha Radetzky en el concierto de final de año en Viena, que también la gente aplaude y demás, pues aquí es un caso por el estilo, pero bueno, un poco llevado a nuestro nivel, ¿no? Pero vamos, muy bien, y en fin, esperemos hacer un buen concierto. Se está preparando, estamos ensayando bastante, y en fin, esperemos que la cosa funcione como ha funcionado todos los años y que no haya ningún... Invitamos a todo el mundo, ¿no? Invitamos, por supuesto, a todo el mundo. Aunque suele haber mucha afluencia de gente, ¿no? Sí, normalmente, pero siempre es conveniente que haya más. Que haya más todavía. Sí, ¿no? sí. Porque luego también hay una fiesta muy... Sí, la fiesta de traca, también, ¿no? Hay traca, después de correr la traca, pues hay fiesta aquí en la plaza, en fin. Es una fiesta... Bonita. Después de San Juan, sí, quizás sea de lo más popular que hay en Catral, y es una fiesta muy entrañable y es corta, porque se realiza todo en un fin de semana, pero es una fiesta intensa, digámoslo así. Es una fiesta muy intensa y invitamos a todo el mundo, porque el mayor apoyo que pueda tener un músico, aparte de lo económico, de poderle facilitar cierto tipo de cosas, es que la gente vaya y escuche el trabajo. Y eso es importante. Tocáis al lado del ayuntamiento, ¿no? Enfrente mismo del ayuntamiento. Es un... No cambié de sitio. No, porque además acústicamente es una plaza maravillosa para tocar. Sí. Sí, está muy, muy, muy bien. No se hizo nada, no se ha hecho nada acústicamente, pero es una plaza que suena muy bien. Es casualidad, ¿no? Sí, es una casualidad, pero suena muy, muy bien. Hace un par de años también tocó un quinteto justo en la plaza, en la misma puerta del ayuntamiento, y se oía de maravilla. Se oía de maravilla. Hay veces que te vuelves loco para conseguir una acústica determinada y a lo mejor, pues bueno, pues hay una casa aquí, otra casa aquí, y hay una acústica impresionante. Impresionante. Y en fin, invitar a todo el mundo a que participe y que, sobre todo también, que esté con un poquito de respeto, porque lógicamente la música, para escucharla, pues hay que estar un poquito en silencio, pero fuera de eso, es un concierto para disfrutarlo, se va a hacer muy ameno, no va a ser demasiado largo, 45, 50 minutos, todo lo más. Y va a estar bien. Puedo garantizarlo porque ahora mismo me siento muy orgulloso de mi banda de música, porque se trabaja mucho y se trabaja bien. Y cada año tocáis mejor, ¿no? Y cada año tocan mejor. Bueno, tú también tocas, ¿no? Bueno, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Hombre, hoy en día el nivel... Cada vez que toco una cosa, esa es la verdad. Pues sí, bueno, a mí me tienen un poco como comodín. Sí, ¿no? Siempre estoy mucho más cómodo en la percusión. Y desde aquí los se lo platos, lanzo. ¿No? Sí, claro, lo lanzo a mi director con el fin de que me deje en esa posición, que creo que en este concierto voy a tocar ahí. Me siento mucho más cómodo, pero la verdad es que da mucha alegría, por ejemplo, que haya críos muy pequeños.
miran y dicen, muchacho, toco más que tú. Sí. Y eso es una alegría. Pues en sí. Vez de ser una tristeza. Para ellos, para ti. Para mí sí, para mí la mayor alegría del mundo. Sí, el hecho de ver que realmente desde que se empezó con todo esto de la música, que la idea principal siempre era la enseñanza de los críos, que se haya por fin conseguido algo tan importante como eso. Porque es, parece que no, porque la, bueno, pues ha transcurrido 20, 25, 26 años, parece que no, lo ves un poco así, un poco a larga distancia, pero yo pienso, por ejemplo, en las primeras personas que compraron aquel terreno y que pusieron a hacer algo allí, y siempre su idea siempre era que la escuela, la enseñanza, la escuela. Y ahora, después de 26 o 27 años, se empiezan a recoger algunos frutos que no son nada comparado con lo que tiene que haber. Estamos hablando de que, por ejemplo, lo que te estaba comentando de Chester, no es tan importante el hecho de, a lo mejor, de ganar o de no ganar, pero el hecho de ganar en Chester significa que estás ganándole a bandas con una trayectoria de 150, 160 años. Una trayectoria continua. Esta banda también tiene muchísimos años, pero no es una trayectoria continua. Si todo sale como nosotros quisiéramos o queremos, y pudiéramos ganar allí, no es un culmine, o sea, no es el hecho de decir, hemos llegado al máximo. No. A partir de ahí hay muchísimas más cosas. Hay muchísimo más, ya no solo en premios, sino en prestigio. Y lo bonito que es que tu pueblo salga en ese tipo de cuestiones y que salga bien y que la gente hable y que hasta incluso en la Federación de Bandas de Música de Valencia, en la Federación Comarcal, cada vez que se oye el nombre de Catral, todo el mundo se queda un poco, oye, que vienen estos. Y estos son duros, estos trabajan, estos tocan, estos van para adelante. Y eso, pues, sí, la verdad, me siento muy orgulloso de haber cogido la presidencia, de haber ganado un certamen en la provincia de Alicante, que la otra vez, por otras cuestiones, quedamos segundos, y haber ganado y poder ahora disputarle a una banda valenciana y a una banda de Nules, de Castellón, poderle disputar un primer premio, yo creo que bien, y podemos hacer cosas importantes. Estás contento, ¿eh? Estoy muy contento, sí. Estás contento, ¿eh? Muy contento. Muy contento porque es lo que te decía. Por desgracia ha habido gente que empezó con esto y no vive ya, pero hay otra gente que sí que empezó, por ejemplo, el primer presidente que tuvo la sociedad sí todavía vive, y con ese hombre tengo muy buena relación, y él, esta misma tarde, por ejemplo, estando ahí en, tomando un café, le han dicho al consejero, oye, apúntame a mí y a mi mujer que queremos ir a... Porque él mismo está viendo que todo ese trabajo y todos los follones que han habido y los que no han habido y las preocupaciones... Está recompensando. Ahora se empieza a recoger algo. Uh-huh. A recoger algo. Y eso siempre es importante. Y sobre todo el hecho de enorgullecerte de que gracias a los 270 socios que somos, pues tengamos ahora mismo un montón de gente que gracias a que se aportó ese dinero y se sigue aportando ese dinero, pues tiene un medio de vida. Y sobre todo saca el nombre de Catral y el nombre de la Asociación de Música de la Constancia en las condiciones que tiene que ser. Y eso es muy importante. Bueno, pues esperemos que siga así, ¿no? Esperemos que siga por así. Muchos años más. Exactamente. Y recordamos el próximo 14 de julio. Exactamente. El concierto en la Explanada de Alicante, en La Concha. Que hay tres autobuses y medio. Hay tres, sí, o sea, dos autobuses y medio, casi tres. El problema es que en la banda de música ya somos mucha gente. Entonces un autobús lo llena la banda de música y parte de otro. Entonces hay casi tres autobuses para gratis totalmente, pues eso es un concierto que lo paga la CAM, la obra social de la CAM, es la que organiza todo el concierto, y entonces le pedimos una cantidad de cuatro o cinco autobuses, no me acuerdo exactamente, pero tres autobuses casi seguro que hay para gente, para que tampoco lo dejen a última hora, con el fin de poder saber cuánta gente, y cuanto más gente vaya, pues mucho mejor para el apoyo, aparte de que allí, si aquí se junta gente para el sábado, allí dicen, porque yo es la primera vez que voy a tocar allí, dicen que es una pasada de gente lo que se junta allí para escuchar. Y eso siempre es bueno, que mucha gente de otros sitios y de... Y además posiblemente en ese concierto hay alguna sorpresita que posiblemente, lo dejo caer, la obra libre que vamos a llevar al certamen posiblemente se oiga por primera vez allí. Es una obra complicadísima,
una obra muy difícil, muy, 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 muy difícil. Quizás la más difícil que hayamos tocado nunca en la banda de música de Catral. Es una obra que no se ha tocado en España, solamente la ha tocado una banda de música en España, la grabó y no se ha vuelto a tocar. Y bueno, el dictamen de la gente dirá. Vosotros lo hacéis con todo, ¿no? Arraplamos. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, y, pues, y este sábado 30, es 30 el sábado 30. Sí, sí. El concierto en la plaza del Ayuntamiento, la plaza de España, el concierto de la banderita. O el concierto del Corazón de Jesús. A mí me gusta más tratarlo como el concierto del Corazón de Jesús. Sí, es suficiente. Pues nada, José María, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. A mí me gustaría que pudiéramos emitir, que todavía no lo hemos hecho, el concierto que hicisteis en diciembre. En diciembre en el Palau. En el Palau, Valencia. Efectivamente. Eso es una deuda que yo tengo contigo. Sí, ¿verdad? Sí. Porque a mí mucha gente me ha dicho, emitir ese concierto, emitirlo. Sí. Digo, sí, pero es que no me han dado todavía la copia. Han habido problemas porque han habido algunos problemillas técnicos con el DVD. Creo que se van a poder solucionar hoy mismo y todo lo más mañana lo tienes aquí en tu casa para que el día que tú quieras lo pongas. No, yo ahora después. Ahora mismo. Perfecto. ¿Tú crees que no va a dar tiempo? Yo creo que sí. Venga, sí. Voy así, chas. Posiblemente. ¿Y aparece sí. el concierto? Posiblemente sí. Sí. Muy posiblemente. Entonces, ¿nos despedimos así? Nos despedimos así. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a vos. Nosotros, nos queda un programa. Este es el penúltimo programa. La semana que viene estaremos ya realizando este programa de Catral al Día como final de temporada. Y bueno, como dice José María y como he dicho yo, hago chas y aparece ese concierto. Hasta la semana que viene.